Hola, bienvenidos una vez más. Saludos a todos aquellos que están viendo este video, sean estudiantes, sean profesores, sean estudiantes de profesores. Estamos aquí una vez más en un nuevo video tutorial, en esta ocasión de cómo realizar tu proyecto, sea este un sociodrama, sea un teatro. ¿Qué? ¿No vas a hacer tu saludo? En esta ocasión no voy a hacer mi saludo debido a que no es un video de mi otro canal donde hago un poco de videos de gracia, así que no voy a hacer el saludo común como siempre. Les mencionaba, este va a ser un tutorial acerca en el cual ustedes van a aprender un poquito de cómo hacer, sea un sociodrama, un video o un mini documental acerca de cualquier tema en especial en el cual ustedes quieran tratar. En primera instancia, tienen que tomar en cuenta que las cámaras de sus teléfonos, de sus celulares, no se les filme así. Traten de filmar sus videos así, porque así sus videos van a salir un poco más grandes, más amplios, y a la hora de editar no tendríamos esos problemas que regularmente tenemos cuando editamos, de que nos sale solo un cuadradito en la pantalla y ese es nuestro video. Otra recomendación que les puedo mencionar es grabar el audio y el video de manera independiente. ¿Cómo es esto? Podemos utilizar nuestro celular para que con este celular podamos filmar lo que viene a ser imágenes, fotografías, a las personas, el documental que estamos haciendo, y con un micrófono que puede bien ser este, o si tienes uno de estos que funcionan a batería, no habría ningún problema. Si tú no tienes ninguno de estos micrófonos, puedes hacer esto. Puedes con tu cámara de tu celular o de tu tablet filmar la imagen, pero el audio, puedes grabar a través de esta aplicación que es el grabador de voz, que muchos celulares smart de hoy en día la tienen. ¿Qué te puedo decir? La diferencia se nota, la claridad es diferente. Si es otro tipo de calidad con el que estamos trabajando, cuando tú filmas con una cámara, pero grabas con tu celular. Ahora, ¿cómo podemos unir este video y este audio en un solo archivo para un solo video? Les voy a mostrar algunos de los programas que podemos utilizar. Uno de ellos es el CoolEdit Pro 2.0. Este programa es súper liviano, es gratis y muy fácil de conseguir. Al final, o en la descripción, les voy a dejar un video de cómo editar su audio después de que lo hayan grabado en su teléfono y hayan metido en su computadora, o con este micrófono y hayan grabado en su computadora, cómo editar y eliminar los ruidos. Por ejemplo, pueden escuchar este ruido. Como los ruidos ambientales, que pueden ser el viento o algún sonido en especial que quieran eliminar. Les voy a dejar un video en la descripción de este video o al final de este video de cómo ustedes pueden eliminar esos ruidos y mejorar la calidad de sus audios. Sí, de edición de video estamos hablando. Les voy a recomendar un gran programa. Uno de mis favoritos hoy en día es el Wondershare Filmora, y esto es porque me gustan los filtros que puede utilizar este programa, las capas, los tipos de texto. No es tan limitado, ni tampoco limita tu computadora como lo podría hacer el Sony Vegas Pro. Mi computadora es una HP Intel Core 7, por lo tanto no soporta programas tan pesados como el Sony Vegas. Por eso me cayó muy bien el programa Wondershare Filmora, porque es simple, sencillo, gratis, y en la descripción de este video les voy a dejar los links tanto para CoolEdit como para Wondershare Filmora.